Muy buenas, gente. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta aquí al canal. Bienvenidos a otro capítulo más de Dying Light, The Following. Antes de nada, pero disculpas porque, bueno, lo primero que estaba 2 semanas sin tocar el juego. Y bueno, pues me he puesto a grabar y he grabado 1 hora. Y me ha vuelto a pasar lo que ya me ha pasado otras veces en algunos juegos. Es el programa que uso, es el de los drivers de AMD, que es el programa de Relive. Y de vez en cuando se le va la pinza y no me graba el audio, gente. Deja de grabar el audio, pero total, el mío y el del juego. O sea, no es que no me grabe el mío. Si no me grabas el mío, no pasa nada. Pero es que, claro, ¿cómo voy a subir yo un vídeo sin audio del juego? Es una estupidez, ¿no? ¿Para qué? ¿Vais a estar ahí como si fuese eso una película muda? Pues, vamos a continuar. La suerte. La suerte es que solo hice misiones secundarias. No toqué ninguna principal. Pero las principales se pueden repetir, ¿eh? Las misiones principales se pueden repetir en tema multijugador, creo que es. Pero las secundarias me parece a mí que no. Me parece a mí que no. De todas maneras, voy a explicar lo que hice y ya está, ¿vale? Y nos dedicamos, seguimos la aventura, tal cual. Como la dejé. Vale, estamos en esta misión que se llama cosecha. Es imposible convertir nuestra granja en un lugar seguro. Hemos probado con fuego y armas. Hemos rezado a la madre, pero aún así sigue al acecho de nuevas víctimas en nuestras tierras. Ese monstruo invencible lo sentimos. Sabemos que contabais con nosotros. Vale, pues estaba aquí en una zona. A ver dónde me deja. ¿De verdad ese estrecho? Sí, y sí. Pero los de la tripulación no eran extranjeros, sino unos pobres infelices que trataban de escapar de Harran. ¿Algún superviviente? ¿Son peligrosos? Escucha, esta es la misión de Crash Boom Bang. Supervivientes, pero no. No son más que un par de científicos locos suicidas. Me encontré con Tolga y Fatin. Tienen más peligro para sí mismos que para los demás. ¿Científicos, dices? A la madre le gustaría que les echaras un ojo, por lo que pueda pasar. Vale, tengo puesta ahí una recompensa porque me marqué un montón de recompensas que tenía. A ver si voy haciendo alguna. Porque viene bien para subir de nivel. Pues vale, mira, ya que estoy aquí tengo que entregar el pase a Vilar. Me ha dejado aquí. Gracias, tío. Justo lo que necesitábamos. Vale. Todo esto para la saca. Vale, me he puesto la habilidad lo de las minas. Para que lo sepáis, ¿vale? ¿Y cómo me preparo yo eso? Pues crear un objeto nuevo. Esto eran los desafíos. A ver. Un segundo, gente. Que me sitúe. ¿Mi coche está aquí? Sí. Vale. Espérate que me centre, me tengo que centrar. A ver, es que tenía que instalar. Vamos a ver. Es que creo que me había dicho que lo tenía que hacer él. Pero este solo me vende cosas, no habla conmigo. ¿Había aquí un taller o algo? O sea, como... ¿Esto? No, esto no es. ¿Será el propio coche? Hostia, muñeco cabezudo de Vilar. Loco. Bueno, bueno, hice la misión Trabaja en vano, que era de ayudar a Ezgi, ¿vale? La hija de Yasir. Estaba perdida en el túnel, fui a buscarla y resulta que su amiga se convirtió en zombie. La maté y nada, pues le dije que por favor que intentara volver y tal. Bueno, al final se queda allí y luego al final decide volver a Harran, ¿vale? Por su cuenta. Entonces supuestamente ya está a salvo, ¿vale? ¿Okay? Está a salvo ya. Y luego hice la de Crash Boom Bang. Me fui a donde estaba el avión estrellado, en una avioneta, y me encontré a Tolga y Fatin y me han mandado una misión, que no la he hecho, ¿vale? No la tengo hecha. Me ha dicho que tenemos que ir a con una especie de sensor que me ha dado, una especie de rastreador radar, y tengo que ir a hacer la misión al sitio indicado. Y otra es dos caminos divergentes, esa misión secundaria, que en la zona en la que estaba, que de hecho no me ha dejado ahí, que quería que me dejase ahí, pues tenías que buscar a Savit. Y Savit al final estaba en un nido de colérico. Lo tuvo que matar porque se había convertido en colérico de esos, en el nido. Y cogí unas plantas que se las tuve que entregar a Yasir. O todavía no se las he entregado, no lo sé. No, todavía no se las he entregado, se las tengo que llevar. Pero como no estamos en el mismo sitio, pues nada.
Entonces, vamos a ver qué tenemos para hoy. Misiones. Esta, lo que pasa es que me pilla súper lejos. Vamos a hacer esta. A ver si me pilla cerca. No sé lo que me pilla más cerca. Sí, no me pilla muy lejos, ¿no? ¿Y esto qué es? Aquí hay dos. Pues vamos a estas que están más cerca, tío. Vamos a ir haciendo todo esto. Mira todo lo que hay por aquí, tío. El extraño fenómeno. La zona. Esta es la que tenía marcada. Lo que pasa es que me ha dejado aquí ahora, tío. Me ha dejado tomar por culo. Pero bueno. Vamos a hacer esto, que está cerca. Mis precios son más que justos. Vale, y voy a enseñar también lo que me he puesto. Me he puesto aquí, me he puesto esta, la de las minas terrestres. Que esta me ha dicho que, que las tengo que coger del DP. Ah, espérate, creo que tengo que cogerlo. Te permite instalar la mejora dispensador de minas. Ah, la que tengo que crear aquí. Vale, pero yo ya tengo minas. Vale. Hostias, pues tengo pocos tubos de acero para crear de esto, ¿eh? Vale, yo la tengo equipada aquí. A ver, espérate. Me la pongo aquí, entonces ya podré soltar las minas, supongo. Digo yo. Digo yo. No sé si tengo que poner la mejora. Ah, está puesta aquí, ¿veis? Sí, está puesta aquí. Entiendo. Uf, todas las cosas que tiene esto, tío. Pulsa LB, me ha dicho, ¿no? ¿Ha dicho que pulsa LB para dejar la mina? Puede ser. Sale ahí el dibujito abajo a la izquierda, ¿veis? Ya estamos tan cerca que deberíamos de ir a pata, ¿no? Me da a mí. Pero si no tengo que bordear. Voy a arreglar esto. Pronto cierro la tienda y me voy a otra parte. Es la última ocasión para llevarse un chollo. ¿Qué haces, tío? Al crío ese me está poniendo enfermo. Ya sabes que son los críos, ¿no? Los que lloran. Son súper chungos. Es aquí. No, no. Ay, que tengo la mina puesta. Me cago en la puta. Pensaba que tenía puesto el gancho. Joder. Ay, 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 ay. Un sagal de esos de ahí. Un sagal. Que llega la onda expansiva hasta aquí, tú. Sí, que se puede usar, tío. Desactiva la alarma. Uy, por Dios, están en todos lados. Tío, carta, no sé tú, quien quiera que seas, pero yo ya estoy harto. Llévate lo que quieras. Total, no vamos a repartirlo de todas formas, ¿no? He dejado las llaves de la sala de mensajería en la mesa. Ahí encontrarás todo el inventario. Debería estar colgado en la pared o algo de eso, a pelarla. Nunca me gustó este trabajo. No sé ni por qué me contrataron. ¿Será mejor así? Se acabó el preocuparme por el futuro. Se acabó el pensar en el presente. Voy a tomar un momento para recordar los buenos momentos y después fuera. Suerte, KK. Postdata, te he dejado otra cuerda por aquí por si quieres venirte conmigo. Hola. No, las llaves. No
fotocopiadora, una nota. Debido a los numerosos retrasos en las entregas y a las solicitudes de información sobre la ubicación de los paquetes por parte de los clientes, hemos instalado transmisores GPS en los furgones de reparto. La información de rastreo estará disponible para el jefe de correos y determinados empleados a partir de él. La empresa informática tiene previsto instalar el software correspondiente la semana que viene. Coño, estaba aquí la alarma y yo estaba volviéndome loco. Ahora tenemos que bajar, vale. ¿Y otras cosas que hay? Aquí hay un objeto azul, ¿no? Ahí, ¿no? ¡Ojo! Un diseño iceberg. Iceberg, ¿eh? Loco. Vale, una nota, inventario. Vale, esto no lo voy a leer. Es un inventario. Bueno, lo importante lo hemos pillado. Que era el diseño, gente. Una carta. Una nota. Otra nota. Madre mía, está lleno de notas, tío. No voy a ponerme a leer esto ahora, tío, gente. A ver. ¿Dónde estaba eso? Estaba aquí. Inventario, no en diseño, sin habilidad. Aquí. Coleccionables. Y estas son las cartas. Vale, es que esto tiene su propio inventario, claro. John, hola hermanito, no sé si te has enterado de lo que está pasando, pero la situación es horrible. Lo que se suponía que iba, venga, lo voy a leer, que iba a ser la luna de miel perfecta para Carrie y para mí, se ha convertido en mi peor pesadilla. Esos monstruos la atacaron durante los primeros días y no pude hacer nada. Me enfrenté a ellos, pero cada vez había más. Justo cuando me había dado por vencido y pensaba que me iban a matar, una persona me salvó y me trajo aquí. Lo estoy pasando muy mal y sin Carrie no tengo ganas de vivir. Pero sé que necesitas a tu hermano mayor y voy a hacer todo lo posible por reunirme contigo. Si no lo consigo, quiero que sepas que te quiero y que siempre has sido mi mejor amigo. Diles a papá y a mamá que también les quiero. Sois los únicos que me queda en este mundo. Cuídate mucho y cuida a papá y a mamá. Te quiero, Pratt. Postdata, por favor, sigue cuidando del almirante Bigotón hasta que yo vuelva. Ponía el siguiente ahí, pero... voy a hacerlo así. Jack, no sé si llegarás a leer esto, quizás solo lo escriba para mí. Sé lo que hice fue lo peor que he hecho en toda mi vida, en mi puta vida, perdón. Pero eso, te fuiste. Cuando te marchaste casi toda la noche se intentaba armarme de valor para tirarme por la ventana, pero siempre me rajaba. Supongo que si tuviese pelotas para poner fin a esto, también las habría tenido antes para solucionarlo. Las cosas se han puesto muy feas por aquí entre la falta de suministro, la enfermedad y sus putos monstruos. Pero la situación me ha hecho cambiar. Lo único que tengo que hacer es salir ahí fuera y esperar. Se acabó el rajarse. Solo vale una muerte rápida. Pero no quiero morir. Quiero vivir. Quiero... quizá no sea mejor que esos monstruos, pero quiero vivir para volver a verte. No merezco tu perdón, ni lo quiero, solo quiero ver que estés, que estás bien. Voy a dejar esta carta en la oficina de correo. Es donde hay más posibilidades de que alguien que venga a ayudar la encuentre. Cuídate, eres el único que me queda, Leo. Claro, estamos en la oficina de correo, hay un montón de notas, ¿no? I'm Amy, cada vez que cierro los ojos veo tu cara, no me dejo dormir. No me deja dormir y creo que eso te haría gracia. Este viaje era para hacer un reportaje sobre las diferencias entre los ricos y los pobres, pero ya no. Ahora consiste en sobrevivir. Sería raro decirte esto en persona. Seguramente te dieses cuenta antes de que yo... de que estoy enamorado de ti. El trabajo que hemos hecho juntos durante el último año me ha cambiado la vida y tenía pensado declararme justo cuando establecieron la zona de cuarentena. Típico de mí. Ni en mi momento ni el lugar adecuados. No tendrías que haber venido aquí conmigo. No me quito de la cabeza el mordisco de tus ojos verdes mirándome como cambiabas. Tenía que haberte evitado el sufrimiento cuando me lo pediste, pero no podía. Lo siento. Espero que alguien te haya hecho ese favor, pero no puedo evitar pensar que todavía estás por ahí, errante. Sé que enviar esta carta a tu casa es un poco macabro, pero es lo único que puedo hacer para no volverme loco. Tu cara transformada me persigue y llevo días sin dormir. Te quiero, Frank. Y la última. Estimado lector, algunas noticias desde la zona de cuarentena. Mi identidad ya no es importante. Es que tuve una dirección al azar en el sobre y ahora eres amigo o amiga mía, testigo del incidente de Harran. Las personas a cargo del servicio de correo nos aseguran de las cartas que escribimos llegan al exterior. Todos sabemos que es mentira y que solo quieren darnos esperanzas. No creáis al ejército, no creáis al gobierno, no creáis a ninguna autoridad. Todas se mienten. Estamos condenados. No vengáis, no intentéis salvarnos. Clausurad la zona y lanzad bombas antes de que la infección se propague más. Por favor, copiad esto y emitidlo. Esta carta es un adiós y un aviso. Quizás se convierta en algo histórico y acabe escrito en un momento como testimonio de lo que ha ocurrido aquí. Si encuentras esta carta en Harran, cógela únicamente si tienes la certeza de poder llevarla a un lugar seguro en el que no hay incendios ni infectados. Si no tienes la certeza, si estás contaminado, déjala donde la has encontrado. Te lo ruego. Adiós, Merlin. Vale. Lo he leído porque tampoco es que haya muchas, ¿vale? En
Entonces, claro, es importante leerla para comprender las historias de la peña, ¿no? No hay más, ¿no? Madre mía, están todos por ahí paseándose. Vale, aquí es donde tenemos que entrar. No quiero abrirla, ¿eh? Están ahí detrás. Paso de abrir. Dios, qué miedo dan los cabrones, tío. Hay más cosas debajo, tío, ¿no? Paquete, vehículos, silas. Pintura. Enfermo, tío. El niño, tío, está poniendo enfermo. Tesla. Tesla es la desarrolladora, tío. Qué grandes son. Dulces de muerte. Ah, es el paquete del niño. Esta es la misión del niño, gente. El niño que hay donde estaba Yasir y todo eso. La base. Jarra para Enra. No es lo que busco. Pues parece que el paquete del niño no está aquí. Busca información sobre la ubicación de los furgonetas de reparto postal. Puede que ya hubiera salido. Llaves del furgón de reparto. Una nota. Bueno, es el inventario. Esto parece una pista. Ah, sí. Vale. Ah, me indica que salga. Y me están esperando, ¿verdad? Que lo guay es que me están esperando, gente. Ah, mira, podía bajar más. Otra nota, tenemos aquí otra nota y otra nota. ¿Qué pasa? ¿Que está toda la nota del juego aquí en correos? Es bueno, lógico, ¿no? Porque es... aquí es donde están las cartas, ¿no? Pero bueno. Mira, y te puedo hasta lootear, loco. Ah, mira, por aquí también podemos salir, ¿eh? Madre mía, qué miedo dan, ¿eh? Uy, qué poca munición de esta me queda. Mira, otra nota. Otra nota. Vale, mira, eso también está toda la nota del juego aquí. Vale, pues, ya hemos leído por hoy bastante, gente. Sí, ya las leeremos, ¿vale? Me lo voy a apuntar o algo para que no se me olvide. Si eso, mira todas las que hay, tío. ¿Están todas las notas del juego aquí o qué, tío? Por lo menos la mitad. Están aquí la mitad de las notas del juego, están aquí. A ver, no se me pase ninguna. Que me interesan leerlas luego. Vale, a ver. Vale, vamos a salir por el otro, la mejor. Lo veo. Es que tengo para salir y luego a 400 metros. Lo que quiero que me está marcando es la salida solo. Me parece. No sé.
Sí, me está marcando la salida. Por camión de reparto. Busca el paquete fuera de la oficina de correo, vale. Coño, hostia, qué hijo puta. ¿Habéis visto el dribbling que me ha hecho? Voy a cortar piernas también, que esto también sube, ¿no? Ay, no me ha subido. Esta recompensa es fácil de hacer. Oye, ¿me vais a dejar tranquilo? Pregunta. Hay una carta. Carta para Sera. Dificultad muy fácil. Entrégale la carta a Sera. Carta para Aileen. Entrega la carta a Aileen. ¿Esto qué es? ¿De cartero? ¿En serio? Sí. A ver. Vete de todos a ver. A ver. Aileen, Sera y Polat. ¿Dónde están? Pues no lo sé. Pues habrá que ir mirando a ver. Ve a la casa de Adam. Vale, esta es otra misión más. Vamos a hacerla porque estamos aquí al lado. Hostia, que muero. No me he dado cuenta. Me está poniendo enfermo el niño, tío, ¿eh? Uf. Qué locurón. Aquí tengo una supuesta persona desaparecida también. ¿Ves que está marcada? A ver. Origen del ruido, claro, es que hay que despejar esto. Uf. No puedo entrar, tío. Hostia, qué fiesta que hay aquí. Me voy a electrocutar, tío. ¿Pero cuánto sabéis, tío? Está haciendo de noche, me cago en la puta, tío. Madre mía, qué cagada estoy haciendo aquí. Ahí. No, tu puta madre. Joder.
¡Hostia! ¡No, no, no, no! ¡Sube, súbete por ahí por donde, se, donde pillas! ¿Qué hace este tío aquí ya? ¿Ya ha salido? ¿Pero quieres entrar? No me deja entrar aquí, tío, gente. No sé qué pasa. Quiero entrar en la ventana y no me deja. Una zona segura ahí, ¿no? Creo que está arriba, ¿no? Mira, ahí hay... por si te caes. Mira, un gladiador, tío. Aquí un, había un nido aquí, tío. Ya movía esta zona, tío. Ahora a ver cómo hostia salgo yo de aquí. Qué bien. Qué bien. Vale, gente, estoy cagadísimo ahora mismo. La lía pardísima. Hay que subir ahí arriba del todo, seguramente. ¿Cómo hago esto sin morir? Vamos a... ¿Quieres? ¿Que estoy dando al gancho? ¿Que le estoy dando al gancho, tío? ¡Me cago en Dios! Uf. Menos mal que no me ha quitado mucho, tío. No me ha quitado experiencia, tío. Acabamos de subir de nivel. Perdón por los tacos, gente. Hostia, me ha puesto nervioso. ¿Dónde me ha dejado, tío? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me has dejado? ¿Por qué me dejas aquí a tomar por culo? ¿A ti dónde me ha dejado, tío? ¿Por qué me deja aquí tan lejos? Madre mía, esta misión me está volviendo loco, ¿eh? Hay que escalarlo, tío. Hostia, pero fijaos el rango que tiene el cabrón. Voy a cambiar de arma, tío. Sí, porque esta ahora mismo no me va muy bien. ¡Qué hostia me ha dado, tío! Puta, cabrón. Muerto. Nada, tío, esto es una mierda. Madre mía, qué liada. Vaya puta liada, tío. Deja un poco más cerca, tío, no me dejas ahí lejos, tío. Que me deja aquí, tío. Mamón. Venga, a ver si me mato aquí ahora. Salud. Ahí directamente con el gancho, tío.
ahí arriba el campanario ese. ¡Qué buena esa! ¡Qué buena esa! ¡Coño! Niño de los cojones, tío, la que me ha liado. La que me ha liado, amigo. ¿Qué dices? Ah, pero este puede entrar. ¡Qué hostia, me ha dado, tío! Esos son los militares, ¿eh? ¡Qué cabrones! Vale, los colegios no pueden entrar, pero... ¿Y ahora qué? Tengo que despejar la zona. ¿Esto qué es, tío? Bandera. Ah, mira, es un logro, tío. Voy a la casa de Adam. A ver, me estoy volviendo loco ahora con la misión. Ah, vale, que esto era despejar, simplemente, tío. Vale, vale, que esto era simplemente para despejarlo. Sí, pero no... Esto es una zona segura, ¿por qué no está para desactivarla, gente? ¿No me sale? Qué raro. Son las 5 de la mañana, queda nada ya, tío, para que amanezca. No, no, no hay nada aquí, no, no me marca como para desbloquear la casa. Ah, esto. Ah, gilipollas. Muy normal. Ahora, ¿no? Vale, vale, vale. Nah, no pienso. ¿Cuánto es? 3.885 puntos de supervivencia. Nah, primero que se haga de día, que se está a punto que se haga de día, tío, gente. No seamos tontos. Y la casa de este está ahí. Ya tú sabes, papito. Menuda hostia me da. No es superada, ¿eh? Y me dan los puntos, 4.000. Bien. Perfecto. Qué loculón, chaval. Estamos en la zona. Es que puede ser aquí, donde estoy, en el otro lado. ¿Habéis visto ese que está medio bugueado? Vale, a ver cómo entramos. No tengo ni idea. Voy a tener que mirar por el alrededor. Así que lo que quiero es engancharme aquí, coño. A ver. Nah, aquí no veo nada, tío. Suéltate, pero bueno, se suelta. Sale ese paso. Está cerrado. Está chapado. Chapado. Hay que buscar ventanas. Aquí hay una pequeña entrada a una terracita de ese patio. A ver cómo entramos, tío. A ver, por aquí no es. Mira, por ahí hay dos cosas. Dos objetos.
Aquí no se puede entrar. A ver. Joder. Necesitamos una entrada, gente. A ver si la entrada es subterránea. ¿Qué tanto sabes? Este ya lo ha probado. Aparte ya no puedo repetir. Tiene que haber alguna manera de entrar, tío. O sea, hay otras cosas que dentro. ¿Veis? Es que debajo tiene un sótano. ¿Por aquí, tal vez? ¿Por aquí, por aquí? Aquí está. Aquí está. Bajar a la parte del sótano. Vale, ya tenemos la entrada abierta. Vale. Esto está cerrado, no se puede abrir, ¿no? Tornillos. Bien. Voy a tirar cosas. A ver. Este. Esto no lo uso. Sí, que aquí aún tenemos cosas chulas, tío. Tenemos el subfusil también, ¿eh? Sí, que te tapa, ¿qué? No lo voy a usar. De momento, hasta que no gaste todo lo que tengo por ahí. ¡Hostia! ¿Dónde va? ¡Amonazo! ¿Soy yo o hay algo aquí? No, 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 no. Marca algo aquí, tío. ¿Más para abajo? Qué raro. ¿Qué susto me dio el cabrón, tío? Mamón. Vale. Investigar. Nota de suicidio. Querido ladrón, no sé quién eres, pero que sepas que me alegro de que hayas encontrado esta carta. Sé por qué estás aquí. Es por mis armas, ¿a que sí? Siempre es por mis armas. Sabía que no podría llevarme estas preciosidades al otro lado. Pero sería una lástima dejarlas sin más para que se las llevara a cualquiera. Por eso hace un tiempo empecé un proyecto. ¿Alguna vez de pequeño buscaste un tesoro oculto? Para que hubiera un tesoro que buscar, alguien tenía que esconderlo. Así que se me ocurrió un jueguecito. He dejado pistas por este lugar. Que te diviertas. Qué cabrón. Ajá. Ha dejado pistas. Qué pesado con el evento, tío. Cógelo, y no más por culo.
Ahora se me ha quitado la recompensa que tenía. ¿No? Ah, mira, se pone así como en blanco y negro, como en el... como aquella misión que hicimos del chaval de los apartamentos, ¿os acordáis? De los 102, los 203. Qué guapa esa misión. Vale, a ver. Me queda cuatro, espérate. Estoy pensando. Misiones, eso es. Evento de la comunidad, vale. Yo quiero hacer lo que tenía puesto aquí. ¿Se me ha quitado? Esta se me ha quitado, tío. Claro, porque tenía puesto elemento. Vale. Es que yo creo que no son pasivas, me parece a mí. Hay un trofeo. Hay que buscar pistas, gente. Podemos subir. Seguir subiendo. Que todo esto son las puertas por las que hemos intentado entrar. Digo yo. Exactamente. Cierra. Estamos en los apartamentos. Mira, una pista. Acampada familiar, pero en mitad de la noche se produjo un desastre. ¿Cómo descubrieron las campistas? En esta pequeña isla pedregosa se alojaban numerosos nidos de avispones y cuando uno de los campistas salió del campamento para vaciar la vejiga, molestó a los peligrosos insectos. El chico murió de un shock anafiláctico. Bueno, algo que ver con las abejas o avispas. Las avispas. Se ve todo como un poco borroso. Ese toque de investigación. Está claro que esta maldita plaga no ha afectado a los insectos locales. Esta mañana me he encontrado a la despensa plagada de hormigas y lógicamente no tengo forma de ir a ninguna tienda por insecticida. Aunque bueno, tampoco habrían tenido si hubiera podido ir. Es que me dan ganas de comerme a esos putos bichitos de mierda. Esto no me da ninguna pista. No. Vale. Café. A ver, otra pista. El mercado local tiene la crema para las hemorroides en oferta. A ver si me acuerdo de comprar la próxima vez que vaya. Nah, con esto no voy a ninguna parte. Pues no. A ver esta. No hay forma de averiguar cómo se llama esa maldita isla. Por aquí todo el mundo la llama la Isla Rocosa. Como si no se necesitara un nombre. Como si no necesita un nombre. Supongo que puedo apuntarla como Isla Rocosa. Y fuera. Y así no hay quien lleve un registro. Me está costando leer hoy, El pozo de los deseos. Corred, muchachos, corred. Aunque no podéis escapar, es un fantasma del pasado, dispuesto a haceros fracasar. Fueron al pozo de los deseos, oculto a la vista del mundo, oscuro como la noche, o increíblemente profundo. Se va a hacer un poema, ¿vale? Un pozo de los deseos en el interior de una cueva camuflada con el entorno. Puede ser una pista. No hay quien lo entienda. ¿No? Pintura de caballero azul. Las visitas al faro solo se pueden concertar mediante reserva de lunes a viernes de 9 a 12. Queda prohibido hacer fotos con flash. Bueno, ahí está. El mar a lo lejos, corred, muchachos, corred. Aunque no podáis escapar, es un fantasma del pasado dispuesto a haceros fracasar. Y lo último que vieron fue el mar a lo lejos y una luz que, sobre el agua, proyectaba sus reflejos. Y volaron por primera vez en su vida. Eran libres, libres de los tormentos del pasado. Y volaron por última vez en su vida. Eran libres, libres de los tormentos del pasado. Bueno. Necesito un sitio para observar el mar desde lo alto. ¿El faro? Vale. El faro. El cauce rocoso. Al día siguiente, al despertar, pusieron un rumbo a occidente, pero en un cauce rocoso vieron algo sorprendente. Del río emergió una cueva. Las aguas se separaron. La joven muerta despertó y sus latidos se escucharon.
Creo que ya he visto una montaña saliendo del agua antes. Podría ser esa isla rocosa. A 2 metros bajo tierra. Te voy a contar una historia tan triste que aterra, sobre un cuerpo al que aún vivo pusieron a 2 metros bajo tierra. De noche salieron a cavar y muy profundo cavaron y el cuerpo que allí había de algo suyo despojaron. Oh, creo que voy a tener que ir al cementerio. De noche. Genial. La búsqueda del tesoro del cauce rocoso. ¿Y esta qué pasa? ¿Que no se termina? ¿Tengo que hacer la otra? Las pistas no hay, ¿no? Hay algo más allá abajo, pero... A ver... Es que me está marcando esta aquí abajo, me estoy poniendo nervioso. Esta. He vuelto a perder las gafas de lectura, en serio. La próxima vez que las encuentre me las ato al cuello con los cordones de los zapatos. Bueno, no, que solo los necesito para los zapatos. ¿Y si pruebo con clips o algo así? No es lo que busco. Vale, esta ya está abierta. Tenemos que ir al cementerio, ha dicho. Qué bien, ¿no? Cementerio, zombies, coléricos, guay todo. Chachi Bilongi, otra nota. A la cueva se la conoce por aquí como el Pozo de los Deseos. A simple vista, el nombre tiene aún menos sentido que el de la Isla Rocosa. Pero supongo que la presencia de la estatua gigantesca tendrá algo que ver. ¿Será que antiguamente tenían la costumbre de pedir un deseo y la bendición de la estatua? Aquí hay otra más. Por muy poco que me entusiasme, puede que tenga que acceder al cementerio local de forma clandestina y exhumar algunos cadáveres. Dado el estado de la región, no sé cómo voy a emprender la tarea, sobre todo con la situación actual de noche. ¿Creando una extracción, quizá? Otra vez sale lo del Pozo de los Deseos en relación con los Hijos del Sol. No hay duda de que tiene que ver con la estatua gigante, pero hay un significado más profundo, alguna conexión física, debo seguir explorando. Alcohol. A quien corresponda, le recuerdo que desde el límite de mi paciencia que han cortado el conducto del gas desde mi casa a sus instalaciones. No pienso asumir responsabilidad alguna por el gas que se haya fugado al medio ambiente por el camino. Y tengo intención de pagar esa factura tan monstruosa. Que les den y disculpen por el... Properio, atentamente. No me sirve. Vale, que son varias misiones. Y un diseño, tío. Filo goteante. Un hombre que de la taberna local, creo que familiar de un tal Tom, ha aceptado encargarse de mi exploración en el cementerio. Por un suculento precio. Claro está, no me queda más opción que pagarle y esperar que vuelva con vida. He encontrado otra referencia al faro. Según lo que he podido averiguar, se construyó en 1347, pero se derrumbó durante una tormenta en 1462, tras la cual lo reconstruyeron. Me pregunto si se conservará algo de la estructura original, aunque da igual, ya que tampoco cuento con el equipo necesario para excavar. Mira, 2 metros bajo tierra. Mira, se me ha quitado ya la misión, ¿eh? Sí, se me quitó la misión ya. Sí, ya está. El mar a lo lejos. Son varias misiones que se han desbloqueado. Y ya está, ya está. No hace falta que busque más. Vale. A ver cómo salgo yo de aquí ahora. Una puerta, por favor. Coño, ¿no hay puertas aquí o qué, tío? Aquí. Aquí al lado tenemos la zona segura esta que hemos desbloqueado. Que nos puede venir bien. Por si tengo que ir por la noche al cementerio, no sé qué. A ver. Vamos a ver esto. Claro, mira, son 4 misiones, tío. Y la principal, claro. Revisa las pistas que has encontrado. O sea, habrá que hacer todo esto, ¿no? Uf, vaya misiones, tú, tío. La búsqueda del tesoro, tío. Qué chulo. Vale, y mis hermanos Tolkien Fatih me mandaron a buscar al señor Volcan, ¿vale? Escogimos el dispositivo de rastreo. Esto es lo que os expliqué. Ah, no sé si lo he dicho al final, porque como... Es que no sé si lo expliqué al principio. Como estaba...
Ah, sí, lo he explicado al principio, sí. Lo de las misiones que había hecho, ¿no? Sí. Vale, pues nada, eso. Ahí está. Y si lo tenéis, si lo queréis leer, lo leéis. Vale. A ver. ¿Y dónde están esas misiones? O sea, tengo que investigarlas, ¿no? Que no me salen en el mapa, me refiero. A ver. Buscar paquete fuera de la oficina de correos. Hostia, ya no sé dónde estoy, pero. Yo estoy aquí, vale. El paquete de la oficina está cerca, tío. A ver, ¿qué pasa si marco una de estas? Revisa las pistas que has encontrado. Son misiones, tío. A ver, si por ejemplo ponemos la tumba, la cueva. Hay que seguir la pista, sí. Hay que tener las pistas, tío. Bajo la estatua. Por ejemplo, si cojo esta. Vale, sí, me marca allá, ¿veis? A tomar por culo, me marca esa. A ver. Esta me marca más cerca, 645. Está a 1 km. Y está a 567. Interesante. Vamos a hacer la de. Hostia, todas las cartas que hay aquí, chaval. A ver, carta para Ile. 845. 41, deben estar juntos. Debe ser uno de los sitios, sí. Debe ser una de las bases o algo. Lo de las cartas. Vale, y lo de la carta para ti, ¿dónde está, tío? ¿Dónde está? Aquí, cojones. Vale, vamos para allá. Cortaré las extremidades, tío. Me voy. Soy muy pesado. Manera la vamos a ir dejando ya, llevo casi una hora. Pasa que iré a llegar al sitio. Me va. Es que, como voy a seguir del juego, quiero terminar la misión, tío. ¿Dónde está, tío? Ahí no puedo saltar por aquí. No está muy lejos. Ya está este dando por culo. Me parece que voy a probar contigo las minas estas. Pon una mina. Toma. Hostia, parece que está más cerca, ¿eh? Vamos a ver. Toma, otra mina. Vale, es arriba, ¿eh? Madre mía, aquí no podemos hacer esto, ¿eh? Si no mata a uno. Da igual, que mate, que mate, que mate. Cúrate, 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 cúrate. Vale, quítate de en medio, amiga. Vale, es el paquete del niño, perfecto, tío. Coño, quiero subir de nivel.
este o me la lía. ¿Dónde está mi coche? ¡Ay! Has desbloqueado niveles legendarios. Enhorabuena, has completado uno de tus árboles de habilidades. Desde ahora, los puntos que ganes en esta categoría pasarán a tu nivel legendario. Bueno, esto. Además, se ha desbloqueado el árbol de habilidades legendarias que ofrece otro conjunto de habilidades nuevas. En el menú de habilidades, según ganes niveles legendarios, podrás acceder a emblemas, atuendos y armas. Conviértete en una leyenda de Dying Light. Vale. Me mataré, gente. Ah, pero no ha subido el nivel. No me lo ha dado. Ah, porque se ha quedado ahí en el máximo, ¿no? Se ha quedado pillado, ¿no? Ah, vale, este es el último. Guerrero definitivo. Guay. Perfecto, ya tenemos el nivel de leyenda. Que podemos ir mejorando, tío. Qué guay. Cómo mola, tío. Vale, pues lleva el paquete a Yasir. Vamos a ver si saliendo del juego sale la misión. Y si no, pues me darán por saco. Tenemos lo de las cartas. Las cartas no sé si estarán en donde Bilal. ¿De verdad se estrelló? No, sí, y sí. Pero los de la tripulación no eran extranjeros, sino unos pobres infelices que trataban de escapar de Harran. Era de Crash Bumbang. ¿Algún superviviente? ¿Son peligrosos? Hay dos supervivientes, pero no. Mirando, no me son más que un par de científicos locos suicidas. Tienen más peligro para sí mismos que para los demás. ¿Científicos, dices? A la madre le gustaría que les echaras un ojo, por lo que puede pasar. Aquí cerquita. Ahí está la señal. Debo de andar cerca. ¿Qué señal? Ah, la de Crash Boom Bang. Bueno, da igual, luego hacémoslo. Claro, apoyamos el. Vamos al dispositivo, es el sensor. Se ha quedado ahí funcionando. Mira, aquí. Estas son las cartas, ¿eh? Porque aquí tengo misiones. Vamos a entregar la misión esta, me estoy volviendo loco. Hola, Jasir. Tengo el paquete del niño. ¿Se lo puedes dar? ¿Has arriesgado tu vida para hacer feliz a un niño? Solo puedo decir gracias. Vale, logro desbloqueado. Te he esperado durante tanto tiempo. Un nuevo nivel de confianza. Ahora eres un discípulo. Crash Boom Bang. ¿Este qué pasa? ¿Me manda otra misión? Será para entregar una de las cartas o algo. Bueno, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Sí, ahora que estoy aquí en zona segura, lo dejamos. Llevamos una hora casi. Y nada, muy interesante el capítulo de hoy. Perdonadme por esas misiones que no habéis podido ver. Vale, pues he hecho un pequeñito resumen. Y nada, pues mañana pues toca buscar los tesoros esos, las cartas, llevar las cartas y seguir también con la misión esta de Crash Boom Bang, que la tenemos aquí al lado, o sea, la de buscar al señor Volcan, que es la que tenemos activa ahora mismo. Pues nada, like, favorito si os ha gustado, pues suscribiros, compartir lo que queréis, pesazo. Hasta mañana, saludos.